Hombre, padre, ¿qué tal la habitación? ¿Está bien? Sí, muy bien, gracias. Necesito hablar contigo, José María. Oiga, si está mal o tiene algún problema, le digo que la cambie. José María. Está buena, ¿eh? Llevo un año intentando tirármela, pero no hay nada que hacer. ¿Cómo? Tirármela. ¿Sabes lo que le digo? Bueno, da igual. Ya le digo, no hay nada que hacer. Es de un pueblo de... Mira, me ha dicho que estás en la habitación nueva. Yo soy Rosario, la madre de José María. Encantado. ¿Se va usted a quedar a comer? Hoy tenemos conejo. Ah, no, no, no se moleste. Tengo que hablar con José María. Pero si tenemos mucho. Ahora está trabajando en una tienda de discos. Pero en realidad es un artista. ¡Telefone! Ahora está haciendo un cursillo de dibujo para el dinero. Pero claro, como la tienda no le han hecho contrato, pues... Que la aproveche, padre. Que se juega que esta noche comemos otra vez conejo. Siempre comprando las putas ofertas de supermercado. José María, ¿puedo pedirte un favor? Sí, claro, lo que usted quiera. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Este es mi abuelo. Es un cachondo. Ahora le ha dado por ir en pelotas por toda la casa. Abuelo, mira, te voy a presentar a un amigo. El padre... Ángel Berri Artúa. Joder, le quiero mogollón. Esto es para darle marcha, ¿sabes? Para que no se me apalanque. Pues ya tiene una edad... Bueno, ahí estamos. Dicen que es falta de riego, pero yo no me creo nada. El otro día me dijo que había visto a la Virgen. Es la hostia. ¿Quieres tu tripi? No, gracias, no. Si no es por mí, la puta de mi madre, hacía tiempo que la había metido en una silla. José María, tengo una misión. ¿Que se va de misiones? No, que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? Es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis. ¿La película? No, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Fuerte. Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible. Yo también soy un pecador de la hostia. No, tengo que vender mi alma al diablo. Pero no sé cómo. He robado un libro, pero no hay nada claro. No explica bien cómo hacerlo. Usted es Caban, el de la tele. Sí. A mi madre le encanta. Es un hijo de puta. No tengo mucho tiempo. ¿Tú crees que podemos hacer algo? Tranqui. Ya verá cómo no lo hacemos.